nombre es Mario Sandoval, soy médico, me dedico a rendimiento deportivo, rendimiento humano. Este centro es el Centro 110, que está especializado en mejorar el performance, el rendimiento de los deportistas y de personas comunes y corrientes. En este centro estamos equipados como para hacer una progresión de la actividad física hasta llevarla al máximo de rendimiento en cada persona. Estudiamos al deportista para que mejore la técnica deportiva y nos apoyamos y trabajamos en conjunto con los entrenadores, sus preparadores físicos, para que se obtenga la ecuación en la cual, invirtiendo tiempo, siendo eficiente, logremos en el menor plazo un resultado que sea óptimo para los deseos tanto del deportista como de la gente que lo apoya, ¿ya? Y en este sentido es muy importante que el deportista se sienta plenamente apoyado, tanto desde el punto de vista psicológico, físico, nutricional y médico. El grupo de ciclistas de Scannavini Full Runner es un grupo de ciclistas que está haciendo un entrenamiento en hipoxia para mejorar tanto la respuesta explosiva, o sea, poder adelantar a alguien, poder hacer una salida rápida en ciclismo, cómo poder rematar y estar en los últimos metros todavía con energía para poder adelantar a alguien, ¿ya? Eso se logra en base a un entrenamiento que es con una metodología en la cual vamos ascendiendo en altitud o simulando la altitud. Así el deportista va sintiendo lo que es, por ejemplo, subir una cuesta. Simulando esa altitud, él tiene un estímulo a nivel de su musculatura que le permite hacer un cambio metabólico que finalmente se traduce en que él tenga la capacidad de poder rendir más, ¿ya? Tener más aguante, tener una mayor capacidad de fondo y a su vez tener una reserva para poder tener fuerza explosiva, ¿ya? La técnica se trabaja con su entrenador. El volumen en general se trabaja en pista, pero nosotros hacemos la otra parte, el soporte para que él mejore metabólicamente y pueda rendir en cancha, por así decirlo, en terreno, de acuerdo al deporte que ellos hacen, que es ciclismo de ruta. El equipo en este periodo se encuentra, no ha bajado los brazos, y se encuentra en un periodo de fortalecimiento muscular. Para el equipo, el principal objetivo es volver a decir presente en la Vuelta a Chile. Para ello hay que clasificar. Y puesto a eso, se trabaja en periodo de entrenamiento con mira a llegar un buen performance a lo que es el ranking y llegar al 110-120% en la Vuelta a Chile. Este año ya de antemano estamos haciendo un trabajo más disciplinado con todo el equipo, tenemos un corredor nuevo y esperando a que el equipo se forme de acuerdo a las expectativas que tiene el equipo, ¿no? De ser un equipo que sea partícipe en toda la etapa, que tenga corredores en fuga, que pueda disputar metas volantes, meta montaña, sprint, y por qué no decirlo otra vez, un corredor dentro de los 10 mejores en la clasificación general.